muy buenas a todos. Hoy os traigo el último capítulo de la cuarta parte del juego. Ya el próximo capítulo será la parte de la isla, ya el capítulo 5. Y bueno, al final este capítulo, que solo consta de 4 habitaciones, me ha dado más trabajo del que pensaba. Bueno, es algo que digo muchas veces, pero esta vez es aún más verdad que las otras veces. Seguramente es por la estructura que tiene la torre por el interior, sobre todo, que era un poco... No es que estuviese mal hecha, sino es que era bastante complicada. La estructura vertical hace que la iluminación de la zona sea más complicada de conseguir que en otras áreas que son más planas y, bueno, por cuestiones técnicas que sería muy complicado de explicar, la verticalidad a veces puede ser un problema. Pero bueno, al final el resultado es bastante bueno y ya lo veréis. Este es el segundo vídeo que grabo desde el confinamiento. Espero que ya sea el último, en 15 días ya podamos salir a pasear y volver a ser un poco como antes, y que sea mínimamente. Pero bueno, mientras tanto tenemos estas cositas para pasar el rato, así que vamos a ello y os voy contando todo lo que he ido editando respecto a la versión de 2018. Vamos allá. Muy bien, ya para empezar, lo que os comenté la otra vez, que quería retocar el elevador este, que es el panel que estaba invertido. Ahora además los botoncitos tienen un poco de volumen. Y la reja esta es 3D, que antes eran como unas láminas 2D con transparencia. En realidad tiene muy muy pocos polígonos. Cada barra de estas simplemente son 8 vértices, los 4 de arriba y los 4 de abajo, y se van entrecruzando los tubitos estos rectangulares, los... ¿cómo los llamaría? Ostras, no me acuerdo de la palabra técnica. Bueno. Así que he podido conseguir que con poco peso de archivo tener un modelo 3D de la reja. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, esta luz de aquí... ¿Veis? Antes voy a bajar para que lo veáis. Se quedaba arriba, pero ahora baja con el ascensor. Ya veis aquí cómo es la reja 2D, que son como dos cartulinas recortadas. Me refiero a estas de aquí, ¿eh? Me pongo de lateral para que las veáis bien. Antes esta luz de aquí arriba solo iluminaba en cuanto llegaba León aquí a este nivel. Bueno, aquí el modelo este de la lámpara, que lo he traído de la zona de Ashley, con más detalle. Adiós lámpara. Sombras rehechas. Todo tipo de arreglos de mapeado. He procurado que todas las esquinas coincida con el final de la zona esta anaranjada de la textura, porque antes terminaba donde terminaba, en medio de uno de los paneles estos grises, y quedaba muy mal. Se notaba mucho que estaba hecho con bocas y de forma aleatoria. Esto de estas sombras del suelo, bueno, todas las sombras, otra vez, como siempre, recreadas desde cero. Antes no había ninguna, ahora sí que hay sombras en todos los suelos y techos. Hay sombras por todas partes. Ah, y fijaos en el efecto este de agua, que ahora está ligeramente turbia, pero es que se veía demasiado claro antes. Voy a malgastar una bala. Oh, qué bonito, ¿eh? A la estatua robot esta de Salazar, pues he hecho bastantes ajustes de mapeado, básicamente. He retocado la textura de los ojos también, que no estaba rehecha aún. A los apliques estos con las velas, ahora las velas son más redondeadas, que antes eran triangulares.
Prismas, prisma. Eso es la palabra que quería, que estaba buscando yo antes. Antes eran prismas triangulares, ahora son prismas. Ahora fijaos en este pequeño detalle. Antes, cuando estas plataformas se hundían, se podían ver a través del agua. De tal manera que era una contradicción todo conjunto, porque veías, aparte del reflejo este, que no es un reflejo, simplemente son los modelos 3D duplicados e invertidos verticalmente, aparte de eso podías ver las plataformas también. Y eso era físicamente una tontería. Ahora no, ahora es como si el reflejo fuese tan intenso que no puedes ver nada de lo que hay debajo. He tocado bastantes texturas también. Algunas simplemente son detalles de enfocar un poco más algunas cosas, otras directamente las he rehecho todas. Todas no, toda entera. Por ejemplo, esta ventana de aquí, que antes la había recreado con una ventana que se parecía, ahora ya he usado la ventana original que está en una parroquia que hay en Cardiff. Ay, por cierto, que he recreado la cara de los fanáticos estos, que era una textura que simplemente había reescalado con inteligencia artificial, pero ahora ya está recreada totalmente. A ver si consigo que se vea bien. Epa. Bueno, ya haré un zoom un poco más adelante cuando pueda. A ver. Mierda, con la capucha no se nota mucho. Iba a darle. Oh. Bueno, no pasa nada. Venga, vayamos rápido. Tal que así. Es que me he acostumbrado a jugar con vida infinita para hacer las probaturas o uso un trainer, más que nada para ir más deprisa y estas cosas. Y hacía ya como un mes que no jugaba sin usar el trainer, o sea que estaba acostumbrado a que los enemigos pasaran olímpicamente de mí.
¡Uy! ¡Cuánta sangre! Este de la ballesta, no sé por qué, es especialmente débil. Estos retablos de aquí también los he retocado un poco. Mediante filtro de enfoque inteligente. Aparte de restaurar algunas cosas. Y el modelado 3D también está completamente rehecho. Le da un poco más de volumen en aquellas zonas que me ha parecido más interesante. Todos los que son estos bordes de aquí. Y los de aquí abajo, que eran un poco antes chapuceros o ilógicos. Y creo que se ve bastante bien. Oh. Ay, he arreglado aquel problema que había en las muñecas de todos los fanáticos estos. A ver si hay alguno aquí que no lleve una ballesta encima para hacer zoom. Madre mía. Otro detalle. Esta zona de aquí alrededor de la fuente está sin agua. Antes hacía una transparencia extraña, que bueno, en resoluciones SD era pasable, pero en HD era totalmente extraño, ilógico y verosímil. Ha hecho que sea completamente sólido y tiene un poco de volumen. Esta parte de aquí dentro usaba una parte de la textura del robot de Salazar. Ahora ya he reutilizado una textura de otra zona. Y bueno, tiene más aspecto de fuente, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Quién hay? Ah, vale, hostia. A ver si puedo hacer zoom en las manos. Ok.
Este no, estos de que llevan, que tienen las mangas largas, no tenían ese problema. Eran los otros, los que tienen los brazos tatuados. ¿Quién queda por aquí? ¿No? Qué raro. Aquí abajo no debería haber nadie. Ah, fíjate. Perfecto, así puedo hacer zoom a la cara. ¡Quita las manos! Es tímido. Ah, me cago en todo. Bueno. Perfecto. Mierda. Bueno, tienen las muñecas corregidas. Ya os lo digo yo. Fijaos en la torre ahora. ¿Notáis alguna diferencia? No sé si os habéis dado cuenta en el detalle de que la estructura externa de esta torre no tiene absolutamente nada que ver con la estructura interna. Así que me he molestado en hacer coincidir ahí donde había ventanas desde dentro, pues he hecho que se vean desde afuera. Y bueno, si ponéis pausa justo cuando Leon sale del edificio ese, veréis que la zona superior de la torre ahora coincide con, bueno, de hecho ahí veis, ¿no?, las tablas esas de madera y esa luz que es del elevador que nos lleva al nivel superior antes de la batalla contra Salazar. Pues veréis que la estructura esa también coincide con lo que nos encontraremos ahora cuando entremos. A la vez he enriquecido un poco esta zona con arbustos y árboles y he añadido la luna y también he retocado un poco la estructura de esta especie de catedral que los que viváis en Barcelona me imagino que os resultará familiar. También he arreglado un poco estos bloques rotos porque antes si os quedabais mirando fijamente durante unos segundos veréis que aparecían y desaparecían cada 15 o 20 segundos más o menos. Ya lo he corregido, era que estos bloques
3D en realidad son un efecto 3D y estaba mal configurado, de manera que aparecía y desaparecía. Solucionado. Aquí he añadido estos pomos a la puerta, que antes no tenía. Y he añadido un poco de modelaje 3D al contorno de la puerta. Y ya está. Pues nada, entremos a ver qué hay. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero a Salazar le quedaban unas cuantas texturas por retocar en los últimos vídeos y ahora en este ya tiene todas sus texturas completamente remasterizadas. También he remasterizado el cuchillo de Leon, ya lo habréis visto que en primer plano se veía completamente limpio, bien mapeado, con unas texturas bonitas y tal y cual. Y ya podemos dar por finalizado el cuchillo de Leon. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la torre está por dentro. No sé cuántos días me he pasado arreglando problemas de todo tipo, de iluminación sobre todo. Esta sala ha sido un, como se dice en inglés, un dolor en el culo. Hay un montón de sombras nuevas ahí donde no las había, problemas de mapeado, de correcciones geométricas de todo tipo. Bueno, y tantas cosas. Bueno, esto por ejemplo, este cofre y esta caja tenían un brillo exagerado, incluso para motivos de jugabilidad, que puede ser que como excusa de que es un objeto con el que podéis interactuar, lo iluminan más, pero es que quedaba terriblemente mal. Ya lo mostraré en comparativas, todos estos detalles, los que me parezcan más relevantes. Las ventanas estas las he remapeado otra vez, y ahora esto me encanta. Veis por la ventana, ¿no?, que ahí lo que se veía desde fuera, lo mismo que ahí fuera, pues ahora está también esta sala. Si vais a la versión original veréis que no tiene absolutamente nada que ver lo que había antes aquí fuera con lo que hay realmente antes de entrar en la sala. Hay aquí un suelo como de piedra y luego estas paredes de aquí que son completamente distintas, y el edificio de donde venimos no aparece en ningún sitio. Ah, por fin. Un colega ha conseguido la textura original esta por mí, de un banco de fotos. Que antes la había recreado, ahora es la original. Este barril también, originalmente tenía muchos problemas de iluminación. Si jugáis veréis que va haciendo tintineos de luz. Eso es porque tiene muchas fuentes de iluminación alcanzándolo a la vez al modelo S. Y tiene que decidir cuál es muestra y cuáles no. Es una cuestión de limitación del motor gráfico de este juego, que los modelos pueden ser alcanzados por un máximo de 5 o 6 fuentes de luz a la vez. Lo he solucionado
de una manera un poco cutre. Ahora es ese modelo en realidad tiene una iluminación máxima y usa una textura muy muy oscura, de tal manera que ha alcanzado el máximo de su brillo. Es un truco óptico. En realidad, si ahora estuviese usando la textura normal, se vería completamente blanco el barril. Pero en cambio estoy usando una textura muy muy oscura y por eso no tiene alteraciones en el brillo. Es verdad que se ve ligeramente plano, como si no tuviese mucha vida ese barril. Pero si no era así, tendría esos problemas de tintineos de luz. Bueno, la iluminación que alcanza Leon también está completamente cambiada. Para cada una de estas ventanas tiene una pequeña fuente de luz que lo alcanza cuando pasas a su lado. Antes tenía una iluminación estática y se veía así como más amarillento rojizo en todas partes. Bueno, creo que ya me los habré cargado todos. Sí, ahí está el último. Oh. Oh. Y nuevamente he usado el truco ese de, esa de las cadenas medio 2D, medio 3D. Son discos con una textura con canal alfa en medio, porque esta habitación tenía un problema con la cantidad de polígonos que hay. Es muy grande la sala y para poder aplicar más detalle 3D a algunos objetos he tenido que reducir la cantidad de polígonos en las cadenas. Acerca del remake de Resident Evil 4, el posible remake, yo creo que todo eso de momento solamente es un rumor. No he visto ninguna noticia con una fuente fiable, todo es supuestamente, y nada, o sea que hasta que no se demuestre lo contrario, para mí es un rumor. Pero si aún así realmente saliera Resident Evil 4, para mí no sería ningún problema. Del mismo modo que aún siguen haciendo mods del Resident Evil 2 y Resident Evil 3 originales, y viendo cómo son los remakes que está haciendo Capcom, que son bastante diferentes del juego original, Resident Evil 4 original seguiría teniendo una entidad propia y creo que aún sería merecedor de tener una remasterización. Así que no es algo que me quite el sueño, haya remake del 4 o no. Seguramente algún día lo haya, aunque considero que ahora es demasiado pronto y otros títulos como el Code Verónica lo necesitan más. Y nada,
Por mí el tema está zanjado y me da igual que haya remake o no. Que hagan lo que quieran. Nosotros seguiremos haciendo este proyecto y ya está. Deben estar todos. Perfecto. ¿Qué he añadido estos bordes? Sombras ahí donde no las había. Bueno, por ahí también. Todos los niveles, pueda pasar Leon por él o no, tienen un sombreado nuevo. Ops, espera. Creo que me he dejado ahí. Ah, no. No. Esto es lo que buscaba. Y aquí tenemos el edificio que hemos abandonado antes, de donde salía el robot de Salazar. Tenemos delante de los morros, pero en cambio no aparecían. No está mal. Ah, mira, ahora las columnas estas que tienen un poco de brillo especular. Todas estas piezas que usan esta textura en la sala esta, he conservado su aspecto así octogonal. No las he hecho más redondas por dos motivos. Primera, no tiene por qué ser un modelo que tiene pocos polígonos. Puede ser que realmente sea así. He visto cosas así en la vida real. Una cosa octogonal es un elemento la mar de normal y corriente en el mundo real. Y otra, la necesidad de muchos polígonos para que todas y cada una de las piezas que tienen esta forma en la sala tuviesen un aspecto redondo. Así que he añadido estas líneas en cada una de las esquinas de estas piezas.
para que parezca totalmente intencionado y no haya lugar a dudas. What are you selling? Is that... Thank you. Is that... Is that... Is that... Thank you. What are you buying? Oh, really? Come back anytime. Y qué más, qué más. Por aquí nada más. A ver, vamos a prepararnos. Los pomos estos, que no me los he olvidado en ningún sitio. Todo está remasterizado. Fijaos en la mano. Y ahora en el agua. Guess after this there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like that. Tanto. Y sin moverme del sitio prácticamente. Bueno, en esta zona... añade un poco de volumen a estas paredes que eran completamente planas. Ahora tienen un poco de forma de los arcos estos. Todo alrededor.
Ay, mira, me he olvidado de añadir el brillo a las columnas. Está ya todo preparado, solo tengo que cambiar dos numeritos en un archivo y ya está. Madre mía, cuántas cosas dan en este juego, ¿eh? Y veis las texturas estas orgánicas. Están completamente rehechas desde cero. He costado encontrar unas texturas que quedarán bien aquí, pero al final creo que he dado con ello. A ver si me acerco un poco más. Este efecto de aquí creo que es uno de los que originariamente usa el mismo grano que se usa para como efecto cinemático en el juego. Aquello del grano ese que a tanta gente no le gusta. Creo que esta capa de aquí que se mueve desaparece si se usa un mod de esos que quita el grano. Y ahora que casualmente hace un rato alguien me ha preguntado algo acerca de eso, pues me ha venido a la cabeza que este es uno de los efectos que también depende de esa misma textura. Esta zona siempre, a pesar de su simpleza, siempre me ha dado mucha tranquilidad. Si es por las nubes, por el color o qué. Bueno, he añadido la luna, que antes no había. El edificio nuevamente. Que antes en esta zona sí que había un edificio ahí. Pero simplemente era un cuadrado. Un cuadrado más o menos que empezaba a esa altura. Y después, si nos asomábamos por aquí, podíamos ver todo un terreno como de hierba. Cosa que no tiene sentido porque aquí abajo es de donde salimos con la barca, con la motolancha esa, ¿cómo se llame? Por aquí salimos, ¿veis esta rayita negra de aquí? Es la estructura por la que salimos. Y ahora hay agua. No se ve mucho porque hay mucha niebla, pero algo sí que se puede intuir. ¿Veis? He añadido una textura de terreno aquí. A esto le he dado volumen, que era completamente plano. Las sombras otra vez recreadas desde cero por todas partes, pero y infinidad de retoques 3D. Las cuerdas estas, por ejemplo, están recreadas también. El brillo de los barriles estos, que es algo que también he ido arreglando en incontables habitaciones. Antes brillaban con incandescencia propia. Las columnas también están totalmente recreadas, incluso respecto a la versión de 2018. He vuelto a recrearlas y la textura también. No me acababa de convencer, ahora es más parecida al original. Y también he remodelado y retexturizado esta antorcha decorativa del fuego. Ah, por cierto, el efecto este de brillo, no la luz, sino el brillo que hay alrededor. Si os fijáis, tintinea un poco. Es una cosa nueva que he descubierto justo esta semana. Hay unos valores en el efecto del brillo este que puedes hacer que tintinee un poco. Y bueno, ¿qué más? Ah, mirad, aquí se ve más fácilmente. El acantilado, este pequeño con el agua. Vamos a hacer zoom. Hay dos capas de agua, una que se mueve más lenta que la otra, así da más sensación de dinamismo.
Pues todo esto está prácticamente creado desde cero, porque antes lo que había era... ¡Ay, ay, 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 ay! Uf. A ver... ¡Ah, oh, mira, cojo! ¡Qué suerte! ¡Oh! Por cierto, este marco de esta entrada es de una ventana que hay en un edificio de Londres. Y me lo ha contado la misma persona que me dio la textura antes de la serpiente esa. Así que tendré que volver a pedir colaboración a alguien que viva en Londres. Y nuevamente el ascensor este con la malla esta 3D. Y he añadido esta estructura aquí arriba, metálica, con una especie de motores o lo que sea del ascensor, porque no había absolutamente nada que sujetara ni que justificara que este ascensor funcionara. Ni siquiera cuerdas, ni cables, ni nada. Así que he añadido lo de ahí arriba y también unas cuantas guías en los laterales. En las esquinas, quiero decir. Thank you. Thank you. What are you buying? Ole, por fin una ya terminada. Vale. Thank you. Ole. Thank you. Y voy a vender la butterfly. Que ya está vacía. Perfecto. Y ya estoy listo para empezar la última parte del juego. Vaya, no me he molestado en comentar nada acerca del remake de Resident Evil 3. Ya me lo he pasado, ya tengo todos los méritos, ya tengo el... ¿cómo se llame en Steam? Ya no me acuerdo. bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien con este juego. Casi a nivel de jugabilidad, un poquito mejor que el Resident Evil 2 remake. Es verdad que la historia siempre me ha parecido más interesante que la de Resident Evil 2 y un poco me pasa como me pasó con los originales. Que Resident Evil 2 a nivel global como juego me parece mejor, pero... Ah, mirad, una cosa que me comentó alguien, que los guantes de Leon están mal la textura. Tienen los guantes de Ada. Pues eso, algo que, no, que me pasó como con los originales es que Resident Evil 2 original, al igual que el remake, me parece más buen juego a nivel global, pero el 3 no sé qué tiene, que me parece más adictivo. Cuanto a jugabilidad, me parece más entretenido, más dinámico, hay más acción, y eso hace que a nivel de jugabilidad dura, pura y dura, sea un pelín mejor, o a mí me lo resulte. Pero sí que es extremadamente corto. Fijaos en la isla y el agua. Need a ride, handsome? Okay. Y aquí está el famoso wallpaper que compartí hace unos días.
50 minutos. Perfecto. Pues nada, pues por hoy ya estamos. Y en el próximo capítulo ya será el principio del final. Ya faltará solo 5 capítulos. Después habrá que pasar todos los cambios que hemos hecho en esta última pasada a los juegos extra. Que básicamente todo será copiar y pegar, salvo tres o cuatro escenarios que son exclusivos de los minijuegos. Lo demás es todo el mismo material, mismos escenarios, mismas texturas, todo lo mismo. Después será preparar los archivos, hacer el testeo y ya compartir una versión pre-final a la espera de posibles problemas o cosas que se puedan arreglar para hacer ya una versión ya definitiva. Pues nada, espero vuestros comentarios aquí abajo, como de costumbre. Espero que os haya gustado. Cuidaos mucho y a ver si el próximo vídeo ya es desde el desconfinamiento. Y nada, pues hasta pronto y que vaya bien.